Hola, ¿qué tal? Les saludo en esta segunda edición de su noticiero Conexión Total. Este jueves 10 de junio, esta es la información. La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Victoria, Patricia Araujo de la Torre, afirmó que eventos como la Conagua en Ciudad Victoria resultan de gran beneficio para el sector por la gran derrama económica que representa. Sin embargo, son solo mejoralitos. Consideró que resulta de vital importancia para la reactivación económica que las autoridades legislativas y los gobernadores del país realicen su mayor esfuerzo por llevar a cabo políticas que beneficien a la sociedad. En el caso de las reformas laboral y hacendaria, deben ser prioritarias para los legisladores, quienes deben realizar su mayor esfuerzo por encontrar consensos que beneficien a la población y a los diferentes sectores que la integran. En otras noticias, al reconocer que la demanda de ingresos al ITASE se ha incrementado, el director general Santos Lozano Cedillo señala que más de 2.000 exámenes de ingreso fueron presentados, sin embargo, solo 1.450 tendrán acceso. El caso del ITASE es único a nivel nacional, debido a que es un servicio premilitarizado donde los estudiantes tienen un horario de 7 a 17 horas y se les otorgan los alimentos. Tan solo en el plantel de Victoria, los aspirantes pueden elegir entre 89 actividades, entre las que se encuentran ebanistería, industria del vestido, electricidad, electrónica, informática, entre otras. El sistema les permite contar con una carrera técnica y un oficio para laborar y poder continuar sus estudios universitarios. Continuando con la información también de la capital del estado, el candidato a gobernador de Tamaulipas del Partido Acción Nacional, José Julián Sacramento, afirmó que los debates entre aspirantes a puestos de elección popular deben contemplarse como obligatorios por ley. Consideró que este tipo de actividades permiten que la sociedad analice las propuestas y formas de pensar de cada uno de los que buscan un cargo popular. Advirtió que solicitó al IETAM en diversas ocasiones que se propusiera la realización de un debate, pero el argumento del consejero presidente del organismo, Jorge Navarro Cantú, fue de que no había tiempo suficiente para este evento, por lo que acusó de ser parcial hacia algunos candidatos. En información de la frontera del estado, la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios reveló que aunque en las aguas del río Bravo se han descubierto concentraciones de microorganismos en las muestras del agua potable, estas no causan daño a la salud debido a que la Junta de Aguas y Drenajes constantemente sanea el vital líquido, por lo que Matamoros se encuentra libre de la bacteria del cólera. Oscar García, jefe de la Unidad de Evidencias y Análisis de Riesgos Sanitarios, informó que hasta el momento no existe esta bacteria en las redes del agua potable, la cual produce el cólera, ya que cada semana verifican los niveles de cloración en las 156 tomas que existen en la ciudad. Continuando con la información, inicia la Junta de Aguas y Drenaje el sembrado de 1.600 metros de tubería de 16 pulgadas de diámetro a la altura de las instalaciones del Itabú en el ejido La Venada. Esto para reforzar el desarrollo del poniente de la ciudad de Matamoros, mejorando la presión y el abasto de agua, cerrando el circuito de alimentación del vital líquido. Lo anterior fue dado a conocer por Roberto Méndez, gerente técnico de la Junta de Agua y Drenaje, quien señaló que la obra viene a darle certidumbre en el suministro de agua a colonias del poniente como la Fidel Velázquez, Los Presidentes, Molinos del Rey y Las Brisas. Pasando a la información en el sur del estado, el presidente del Consejo Empresarial de Tamaulipas, Juan Carlos Ladaga, señaló que estarán demandando que se concreten proyectos de rescate de los viejos edificios que se encuentran en el primer y segundo cuadro de la ciudad, que actualmente se están desmoronando por la falta de habilitación y mantenimiento. Señaló que se le debe de cambiar el rostro a esta parte de la ciudad y concretar los proyectos de la Isleta Pérez, los mercados municipales y el canal de la Cortadura para atraer más turistas. En más noticias, el coordinador estatal de Alcohólicos Anónimos, de nombre Rolando, dio a conocer que es preocupante que niños desde los 12 años de edad ya sean adictos al alcohol, por lo que pidió que padres de familia y autoridades locales pongan atención a este problema que amenaza con ser mayor. Al conmemorarse los 75 años de la fundación de este organismo, se dijo que también otro foco rojo es que cada vez son más los accidentes a consecuencia de que los conductores de las unidades se encontraban bajo el flujo del alcohol, por lo que espera se tomen acciones para afrontar esta realidad. Ambas situaciones se presentan en la zona metropolitana. Continuando con las noticias, las autoridades de la Capitanía de Tampico deberán de estar verificando las condiciones de cómo operan los cinco pasos de lanchas
que se encuentran en la ciudad para descartar que puedan resultar un peligro para los usuarios en esta temporada de lluvias y nortes. El regidor porteño Rubén Alvarado señaló que todavía se encuentran a tiempo para poder rehabilitar cualquier problema que se presente en los atracaderos o indicar a los concesionarios que regularicen cualquier anomalía para no poner en riesgo la vida de las más de 5.000 personas que radican en el norte de Veracruz, que los utilizan para poder venir a realizar sus compras o a trabajar y a estudiar al sur de Tamaulipas. Pasemos a la información nacional. Marisela Morales, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, aseguró que los 20 kilogramos de material incautado ayer en un operativo realizado por la Secretaría de Marina no es sustancia explosiva. De acuerdo con la funcionaria, el dictamen pericial determinó que los productos decomisados en las calles de Puebla y Mérida, en la colonia Roma, corresponden a glicerina, ácido nítrico y parafina. El operativo realizado ayer se llevó a cabo luego de que agentes norteamericanos pertenecientes al Departamento Antidrogas, conocido como DEA, aportaron datos sobre la ubicación del supuesto explosivo en el lugar.